Grupo Cero Televisión. En honor de Jorge Fabián, que cumple años. ¿Eh? Ahí está, para que lo vean. Puedes parar para que te vean. Gracias. ¿Ves? Muy bien. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Feliz cumple! Yo voy a hacer un recital. Y cuando lea un poema, ustedes se dan cuenta cuándo comienza los festejos del cumpleaños. Si no se dan cuenta, no hay festejo de cumpleaños. Yo leo poesía. Y en un momento voy a leer un poema que ustedes tienen que dar cuenta que empieza la fiesta. Estoy medio resfriado, afónico, lento de movimiento. Perdido. Este libro comienza con pequeñas frases y dibujos, ¿ven? Pequeñas frases. Leo las pequeñas frases. Cada frase tiene un dibujo que corresponde más o menos, ¿no? Bueno, este sí, pero este no. Ella es extraña a todos los hechos. Bordadora de luz, solo sabe atarse a las palabras. Poesía. Cuando descubrí Internet hace muchos años atrás, esto acá, hay un montón de ojos ahí. Yo descubrí Internet y me di cuenta que no era que tenían orejas, sino que tenían solo ojos. Entonces puse ojos del mundo de escucharme. Fue mi primer post en Internet. Dibujo. Frente a tus ojos desordenados, esta acrobacia pura, canto de amor que no esperaba, brujo de mí, aliento enamorado. Lemón, escucha. Sí, sí. Hay una libertad que nace con las despedidas. No sé cómo será el adiós, pero me voy. Si pudiéramos, ¿no? Después, por ejemplo, esto, ven que hay un montón de muñequitos, todo, está todo torcido un poco, ¿no? Bueno, soy ese soldado que estabas esperando, no tengo rumbo ni pasado, poesía, estoy aquí contigo para siempre. Ah, después escribo como escribo, que ustedes no se animan a decir esas cosas. Mira, mira, mira. Escucha esto, si escuchas bien te enamoras, mira. ¿Viste el color ardiente que tenía en mis ojos? Estaba enamorado. Te amaba como cuando las manos del ocaso se entregan al poema. Sufro. Tenés que aguantar a este hombre, ¿no? Es terrible porque en lugar de una patada o una trompada, yo agarro y le leo un poema. Cuando está dormida y se pone nerviosa así, yo no le digo nada, le digo, aquí estoy para dejarte tendida en los pasos, la mano de la verde. Si me aman, me rompen. Soy un diamante en libertad. Solo brillo en el aire. De nadie, para nadie. Y el brillo será eterno. Ustedes saben que yo estoy investigando sobre mí mismo, por supuesto, porque... Bueno, y sobre dos o tres personas que están muy cerca mío y que...
espías, ¿no? Lo que yo estoy investigando es que el hombre actual, con los conocimientos, con la medicina que hay, ¿no?, con el psicoanálisis que existe hace 100 años, ¿no?, puede vivir tranquilamente, sin hacer ningún esfuerzo, 120 años. Si hace esfuerzos, creo que puede llegar a los 150. Bueno, no estoy hablando fantasía de poeta joven. Primero de todo, no soy joven y poeta no lo sé. Entonces, pero hay una tribu en el Cáucaso, creo, que el menor tiene 130 años. Bueno, pues ¿saben cómo lo consiguen? Dicen ellos. Yo no sé si así lo consiguen. ¿Saben cómo lo consiguen? Trabajando todo el día para el momento. Nunca acumulan, nunca. La leña la van a buscar la mañana para el desayuno. Para el mediodía se hacen comida con leña, van al mediodía a buscar leña para la comida del mediodía. No acumulan nada, nada. La comida es a diario, ¿no? Muy interesante. Y los tipos, ya te digo, el menor tiene 130 años. Y después, ¿saben lo que es la secuoya? Sí, ¿no? Bueno. Es un árbol inmortal. No es eterno, porque tiene que nacer, pero es inmortal. Es decir, el consejo que estoy dando yo es: agarras un poco de poesía, dos, tres semillas de secuoya, la batís bien y queda todo. Y hay muy pocas, ¿eh? En España creo que hay dos o tres. Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como una espesa niebla en la garganta al borde del abismo. Esos días de Freud frente a la angustia de no poder saber exactamente hasta más adelante. Esos días inolvidables de César Vallejo enfrentando a la muerte con el crujir del pan. Esos días de la triste cerveza donde algún poeta pobre, mediocre o muy sentimental se dio cuenta que en el siglo que viene nadie lo leería. Esos días donde se rompe el alma para que las palabras alcancen el poema. Y también esos días donde el poema nos abandona definitivamente para inventar el alma. Hay días como hoy que no pasan nunca. Son días como en la guerra, cuando la mujer del enemigo me enamora. Bravo. Bravo. Saludan. ¿Eh? Saludos. Buenas tardes. ¿De qué? Silvi Luzón, Maribí Ávila, Yacintia Zaparro, Elena Trujillo, que está viajando con tus versos, Laura López, Ana María Barleta. Saludos a todos desde México, de Omar. Hoy haremos el amor como los altos hornos que doblan el acero sin dejar de brillar. A ver, por favor, ¿usted se hablé? No, está bien. Puedo intentarlo. ¿Está mal de la garganta? Creo que no. Ah, no, entonces. A ver, utilizo. Saraya o Saraya SS de jueves. ¿Quién es ese? ¿Quién es? ¿Quién es? Un intruso. Sí, no sé quién se llama. ¿Quién? Un extraterrestre. Utilizo todo por la mitad. Utilizo todo por la mitad. No conozco ninguna máquina totalmente. No conozco ninguna obra totalmente. No conozco ninguna vida totalmente.
Yo también me he dejado llevar muchas veces por intuiciones, por grandes titulares de noticias. Hubo cosas que me tocaba vivir que nunca quise saber de qué trataban. Y hubo comidas exquisitas que nunca probé. Y comidas que comía casi todos los días que nunca quise saber cómo se hacían. Y hubo veces que me la pasaba todo el día cocinando para otros. Cuando me tocaba triunfar, triunfaba a medias. Y nunca llegué hasta el fondo de ningún abismo. Nunca dejé amarme hasta el final. Y en cuanto a mí, yo la amaba locamente, pero a ratos. Y hubo círculos que rompían sus límites y cuadrados que se abrían al mar. Y a mí me parecía todo natural, pero a medias. También dudaba de que pudiera haber un amor sin barreras, un alma sin palabras. Algo de miedo. No, le molesta, ¿no? Algo de miedo tengo. Algo de miedo tengo, o mucho. Vivo como asustado, como si no hubiese pagado los impuestos, como si hubiese mirado lo que no debía o me hubiese apropiado de mi trabajo. Qué mal que lo he pasado, pero qué mal. Agachándome todo el día para evitar el balazo que sería certero en medio de los ojos de no haber vivido estos últimos años agachándome. Era la parte de las cloacas que sobresalía. Con la cabeza a ras del suelo conocí el amor. Con la cabeza torcidita para ver llegar al agresor, descubrí sus piernas de brillantes desnudos. Quise besar sus nalgas de nácar o de lirio y mis labios besaban con fervor la vereda. La bella mujer se burlaba de mis cosas. Hacía como que bailaba sobre mi cabeza y me tiraba un beso con la mano al partir, indiferente, como si yo pudiera alcanzar algún beso. Después, al trote, movía sus caderas con intención, diciéndome tal vez que si la amaba, la siguiera. Le pregunté al primer transeúnte si me ayudaba a levantarme. Y el pobre con ternura me preguntó, ¿por qué? ¿Acaso te preocupa algún sueño de amor? Es un amor sin límites, le dije al caminante, un amor que alejándose me quiere en libertad, libre de pies, de manos, de palabras, todo para el amor. Poema dedicado al gobierno español. Una vez llegué a decirle a una mujer que mi bolígrafo no tenía ganas de escribir. Después, estando a solas, escribí un poema, pero a máquina. Estoy atado a las consignas del amor, decía el condenado, pero estoy en la fábrica. Y esa no es la única vez que me equivoco. A veces estoy atado a las consignas de la pobreza y quiero hacer el amor. Vivo atado a las consignas de la esclavitud y solo amo la libertad. Me parto en dos de risa y después vivo partido para siempre. Fui ese soldado que le tocó hacer la guerra todo el tiempo y solo tenía la ilusión de la paz. Y vi caer palomas de la paz atraídas por el fragor de las batallas y yo mismo disparé contra palomas falsas que te hacían creer que la comida era la libertad o bien que la libertad y la paz
eran posibles sin comida. Sí. Y hubo días negros, tenebrosos, catástrofes incontables, donde las palomas de la paz se mataban entre ellas. La paloma, en definitiva, era un pájaro cruel, y por eso fue elegida como símbolo de la paz. Es capaz de matar por casi nada a un hermano herido que se declara perdedor. Vivo atado a las consignas de las palomas y voy por el mundo buscando un ser humano, alguien que amando la libertad no quiera volar, alguien que al declararse vencido no piense en morir. Un hombre, una mujer que amen por amar, una mujer, un hombre que construyan las sombras, que atraviesen el sol con una lágrima y rompan las cadenas del amor al partir. Arráncame la vista, amada, le dije sin mirarla. Y ella, acostumbrada a mis palabras, bajó el telón. Quedamos al besarnos de este lado del mundo, sin ver lo que pasaba, sin mostrar lo que hacíamos. Devuélveme la vista, amada, le dije sin mirarla. Y ella, acostumbrada a mis palabras, subió el telón. Quedamos al besarnos de ese lado del mundo. Lo vimos y lo mostramos todo, mas todo daba igual. Déjame como estoy. No toques mi delirio. Algo te doy amándote y nadie se da cuenta. Algo me guardo para mí del amor, pero no siento nada. No somos náufragos perdidos. Aún no hemos partido. Aún, amada, nadie ha llegado al puerto, y al llegar no habrá barca esperándonos, solo la bruma de la orilla espera, sin novedad, sin rumbo, volvemos a la página. Ya fuimos ciegos, ya fuimos videntes, ya dimos de beber a quien no amaba el agua, nos sentamos a comer en la mesa de los ayunadores, y una cama vacía de amor la llenamos de lágrimas. Ya fuimos la luz que no se enciende aunque de golpe aparezca Aladino. Ya fuimos los condenados de la tierra y el dolor de quien nada tiene para sí. Somos ahora como los árboles perennes que una vez plantados no dejan de crecer más allá de los soles, del viento, de las lluvias, más allá de los tiempos, del amor, de la muerte. Extraordinario, dicen. Y Elena, bravo, qué alegría que existan estos poemas. Son patrimonio de la humanidad. Es que usted se quiere apropiar de mí, no de la humanidad. Pícara. Ay, cuánto he sufrido. Por favor. ¿De calor, no? Sí. Cualquier muchacho se puede sacar la chaqueta cuando quiera, pero es que yo no puedo. Mira, y además, siempre me rompen algún brazo cuando salen. Sí. Está bien, ¿no? Acuérdense que tienen un trabajo, ¿no? Sí, sí. Darse cuenta en qué poema comienza la fiesta de cumpleaños. No será ese, ¿no? Pueden equivocarse, ¿qué? No será ese que va a leer. ¿Viste? Pueden equivocarse. Pueden decir ese, y yo digo, ¿no? Llegó la poesía y me dijo, un sí o bien un no, me hicieron abrir nuevos caminos, abandonar caminos,
hasta que topé una noche con la poesía, me la pasaba volando de un lado para otro, según el capricho de mis tiernas amadas, que del amor solo sabían hacer el amor. La poesía me dijo con solvencia, para vivir un hombre no necesita volar, menos aún de un lado para otro tras su amada. Un hombre debe tener los pies a la altura de los pies. El alma le alcanza una breve caricia, el sol sobre la tierra a la hora del sol, el cuerpo y la palabra, cual ríos disponibles, y a la noche algún sueño, una historia de amor. Un hombre tiene todas las esperanzas en el hombre. Un hombre tiene como bandera la libertad, le da agua al sediento y lucha por un trozo de pan, y ama, hace como que ama, pero no sabe amar. Un hombre, dijo la poesía, con severidad, un hombre sabe que morirá y no le importa. Sabe que muere cuando escribe y, sin embargo, escribe. Sabe que cada amor lo mata y, sin embargo, se enamora. Un hombre, le dije, ambiciona volar y, aunque no pueda, no le importa. Ambiciona volar, ama la ilusión de volar, sentir en ese instante que algún día. Un hombre, poesía, es capaz de matar. Es capaz de comerse el corazón amado, quitarse de la boca con asco un beso de amor y amar de sus cautivos amantes el dinero. También una tarde cualquiera un hombre se deja acariciar por una brisa, un aire, un sentimiento lo golpea en el pecho y el pobre hombre, cayendo, se enamora. Y hace como si tuviera sangre en las venas. Y salta y corre y se acaricia con frenesí. Y quiere entregarse totalmente por amor. Y ahí viene la policía y lo encarcelan. ¿Me sigue, poesía? Del hombre hablamos. Es capaz de morir por ideales falsos. Capaz de hacer la guerra por casi nada. Dejar morir su otra mitad en silencio. Se mete en el centro del volcán y lo desafía. Quiere atravesar los océanos con su cuerpo, tocar la inmensidad, el cielo con sus versos, agujerear el vientre de la montaña, la piedra. El hombre quiere llegar con sus latidos al centro desconocido de la tierra, a la vida íntima de todos sus amantes. Quiere llegar al corazón de las cosas y se enamora, poesía. Y se pudre como una flor al sol cuando alguien se muere o lo abandona. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, ay, ay, Dios mío! Acaba de salir de imprenta el último libro mío, que son unas entrevistas que realizó Carmen Salamanca todos los domingos del año 2002. Es un libro maravilloso, es inaguantable, ¿eh? En el prólogo llego a decir, no sé si es valentía o inconsciencia publicar este libro. Primero de todo, claro, son entrevistas que me hicieron en el año 2002. O sea, ya pasaron 17 años. Hay cosas que ya no pienso así. Hay cosas que me parecen barbaridades que... Ahora soy bastante más moderado, cuando tenía 60 años, y entonces... Ay. Todavía no empezó el cumpleaños, ¿eh? A ver. ¿Se acuerdan de la ley de extranjería? Sí. De la primera ley de extranjería. Natalia hizo un poema, la ley de extranjería. Este libro es muy interesante, perdón. Es muy interesante este libro. Lo publiqué todas las semanas. Publicaba un poema en una revista por internet que yo dirigía que se llamaba El Indio Gris. ¿No? El indio por indio y gris por viejo, ¿no?
Entonces, ahí publiqué todas las semanas un poema. Miraba lo que pasaba en la realidad y escribía un poema. Ese libro también es el del 2002, ¿no? Sí. Este. 2002. Sí, al final, lo digo en 2002. 2002, sí. Ah, qué año bastante importante, ¿eh? Para que algo nazca. 2002 quiere decir que no somos tuyos. 2002. Es Capicúa, además, ¿no? ¿Qué? Que es Capicúa. Sí, además, ¿viste? Un año de suerte. Para que algo nazca, algo tiene que dejar de vivir. O la nueva ley de extranjería. Ahora, a crecer. ¿Qué quiere decir? Entrenarse con voluntad fecunda para poder dentro de unos años saber vivir, amar en otro mundo. Ahora a crecer, a desviar nuestros principios, a encarcelar nuestras pasiones, a hacerlas llevaderas, y si un día siento una pulsación extraña que al liberarme me condena, diré que no. Mil veces no. Ahora a crecer, a comprender el valor del dinero. El dinero puede, cuando quiere, de un solo golpe, aniquilar toda virtud, preñar la nada, embellecer con flores el desierto y hacer del hombre y de la piedra dos amantes perfectos. Ahora a crecer, a dejarse llevar por el contrato, conocer a fondo nuestros sentimientos para abandonarlos, no poner nunca de excusa en el trabajo un amor, porque me quitarán el amor y no me darán ningún dinero. Ahora a crecer, que quiere decir ahora a descansar. No me fue posible encontrar nada en ningún sitio, ni amores, ni ventajas, ni pan, ni soledad. Por eso me condeno a escribir un poema. Un poema de un hombre que ya lo tuvo todo y desea soñar. Un poema de un hombre que sueña todo el día, pero no puede amar. O la historia de un hombre que trabajando duro 20 años pudo al fin veranear. O aquel hombre que amaba solo a su madre y que tuvo un trágico accidente en el mar. Hombres valientes, hombres de acero firme, combatientes en las calles de la ciudad, todos contra todos. Yo soy un hombre y escribo con violencia. A veces termino sabiendo cosas que nunca viví. Otras me doy cuenta. Vivo vidas que nunca imaginé. Soy elegante y voy vestido de palabras. Al mismo tiempo deseo y me desean. Y eso me da coraje para seguir en el poema. Me hacen sentir que escribo para el mundo. Digo violeta, pongo violeta aquí y el horizonte se tiñe de violencia. Digo violencia, pongo violencia aquí, un hombre arranca sus genitales y los ofrece a Dios. O bien, una mujer le dice al hombre, mátame, por favor. Y él la mata con cierto nerviosismo y la mujer complacida goza mientras se muere. Al hombre lo meten en la cárcel 30 años y cuando lo liberan, una luz lo enceguece y muere atropellado y ciego por un niño andando en bicicleta. Un hombre, una mujer, chocan en la vida y se llevan por delante como bestias y se sonríen cálidamente y se abrazan antes de caer. Ese abrazarse mutuamente los salva. Después, sus vidas se llenan de papeles, papeles de nacer, de haber nacido en un país, un pueblo, papeles que confirmen que padre y madre hicieron el amor.
papeles que me digan que soy un hombre aquí. Aquí, en este papel se dice claramente que este hombre que soy nació de humanos seres y el papel asegura con la fuerza de la palabra escrita que en el momento de la foto este hombre que soy estaba vivo. Vengan a mí, que tengo para daros nada. Nada de nada tiene el extranjero. Nada y sin embargo tiene un verso en los ojos. Rueda la vida, rueda y también se detiene. Aquí están mi vida, mis hijos, mi dinero, mi trabajo futuro, todos mis amores. Al menos dadme un papel que diga, el extranjero Juan no tiene nada. Todo lo dio por un papel. No tengo nada, ni dignidad me queda. Al menos un papel que diga que he vivido. Este fue Juan. Nació de padre y madre. Fue exactamente un hombre. Pero vivía como un perro, sin amor y sin dueño. Al morir, también le fracasaron los papeles y nadie se dio cuenta de su muerte. No estaba, no venía, lo habrían contratado, pero nadie podía pensar que había muerto. ¡Papeles! ¡Dadme papeles! Soy la mujer del valle donde la radiación se comía vorazmente a los pájaros. Tengo en mi cuerpo marcas de la explosión. Los salvajes carros de la guerra al alba atravesaron nuestro cuerpo. Ni alma nos dejaron. Fuimos quemadas vivas y sin embargo en mi cuerpo aún brilla la caricia del amado al partir. Tengo los labios rotos por la sal de la vida y sin embargo cuando vuelve dulce es el beso del amado aunque vuelva a partir. Cristos y deidades, al pasar por mi pueblo, no encontraban consuelo al ver lo que pasaba. Caín, el asesino, estaba vivo, y Abel, de sueños era inalcanzable. En mi pueblo se violaban las vírgenes para no contraer enfermedad, y ataban a los niños de la cintura para abajo para que no pudieran los pobres caminar. Y cuando no había pan o carne o gasolina, se mataba a algún pobre, alguna puta. Y hubo noches en mi pueblo, la tierra, que se llamaron las noches de las bombas, donde nos acostábamos uno encima del otro para que los de abajo no murieran. Y después hubo horrores que se olvidan, horrores donde la culpa la tenía Dios. ¿Cómo una persona tan inferior puede escribir así, no? ¿Quién llegó que se sonreís? Es la primera vez que sonríe. ¿Quién? ¿Teresa? No, Teresa sonríe siempre. ¿Eh? Acá tengo un caso clínico. ¿Quién quiere leer un caso clínico? De una mujer maltratada. Yo. Amelia. ¿Quién es la maltratada? Es un caso clínico. Claro, me lo contaba ella, la mujer, y me dijo, dentro de 5 años, cuando yo desaparezca, usted lo puede publicar. Bueno, pasaron 5 años y yo publiqué el poema. Que no es exactamente lo que la merecía, sino que es un poema. La realidad sumergida. Sí. Ella quería eso y yo le daba eso. Ni semen ni sonrisas. Latigazos. Un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. Al señor magistrado le podrás decir que era el primer orgasmo de mi vida. Y que esa emoción violenta me mató. A mí, no me lo digas, llévame una flor. A mí, dame la opulencia de tus manos pegándome.
abriendo surcos de amor sobre mi piel. Tu distancia, viéndome gozar, eso quiero. Las blasfemias al oído para poder llegar. Puta, 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 hoy no te pegaré. Y ahí comenzaba el gran concierto. Los ayes de la bestia se tragaban el alma, la moral quedaba arrinconada en la ventana y la carne en su ética, más allá de mi voce, imponía la maravilla del dolor, su algarabía. Un día me pidió que la matara y yo me lo pensé. A tus amigos puedes decirles que no te amaba tanto, que me fui con un hombre que permite el silencio. Todos los amigos entenderán. Me fui con un hombre que amaba con frenesí todos mis defectos. Nadie preguntará por la que solo goza cuando sobre su piel el amor deja huellas, marcas que atestiguen que estuvimos ahí, amándonos. Éramos únicos en esa soledad, tú enamorado de mis gritos, yo del dolor. Tu cuerpo no existía, solo tu brazo firme golpeando las nalgas de la muerte. A tus amigos diles que un día me cansé de tus modales delicados, de tu timidez, que yo quería un macho a mi lado que me obligara a amar, que me pegara siempre. Y tú estabas lleno de palabras, tu brazo al pegarme siempre tembló. Cuando tu brazo dejó de ser tu brazo y fue el viento de fuego del desierto, la helada razón de los glaciares árticos, ese día gocé desde la marca al alma, ese día el dolor gozó en mí como nunca. Hielo sobre fuego y no se derretía, era un cristal que atravesaba el fuego y al chocar con la piel se diluía. Al recordar, hielo y fuego eran el mismo sueño. Quiero que intervenga la justicia, que se abra un expediente, que se investigue nuestro amor. ¿Quién es el asesino? ¿Tus manos que apretarán mi cuello hasta el orgasmo? ¿O la tarde de otoño donde ciegos atravesamos las calles del delirio, donde una gran maldad naciente me hacía gozar? ¿Quién es el asesino? ¿Este pobre hombre sin destino que solo desea mi deseo de morir en sus brazos? ¿O la pequeña mujer que invade su cerebro cuando me llama puta? ¿Quién el culpable? ¿Quién? Si cuando su brazo se alzaba omnipotente contra el mundo, era la fuerza de su brazo mi deseo. Le digo no a la vida para poder amarte. Me hundo entre las piedras amargas de tus universales reflexiones. Esquivo bruscamente caricias comprometedoras y caigo infinita en mi propia negritud. Hoy no es el goce el que nos llama. Hoy es la muerte la que quiere gozar. Pégame. Soy esa puta que siempre quisiste maltratar. La esclava por amor que siempre ambicionaste. La mujer extranjera y sin familia que nadie reclamará. Mátame. Llénate para siempre de mis gritos de goce con la muerte. Toma distancia de nuestro amor pidiendo piedad y mátame. Haz como que juegas con mi cuello y rómpelo. Desprecio tu cobardía, tu demencia varonil y muero sin que me mates. Sin matarme muero. Siembro en tu vida la duda, la sospecha. No me has matado, no. Y sin embargo, eres el asesino, el que violó a su víctima mientras agonizaba. Escríbeme un poema, no te olvides. Dibújame en la cara una sonrisa eterna. Pon tersura en mis pechos y en mis nalgas la salsa de la vida. No dejes de decir en el poema que yo también te amaba. A mis mujeres amadas,
A nuestras novias amadas les dirás toda la verdad. Un día me pidió que la matara y la maté. Y a cada una de ellas, mis amadas, le hablarás en secreto de nuestro amor y del grandioso momento de mi muerte. Ellas se volverán locas y buscarán el goce del dolor, y tú serás el asesino en serie que la historia jamás olvidará. Ten un destino. Pégame más fuerte. Mátame. ¿No hay ninguna guitarra en la sala? Sí. A ver, ¿dónde está? Está aquí. Basta de cuentas, quiere decir, abran paso que viene la poesía. Basta de cuentas, quiere decir, el poeta conoce el resultado de todas las cuentas. Basta de pobreza, quiere decir, el poeta es exquisitamente rico. Basta de pobreza, quiere decir, el poeta enseñará los misterios de la riqueza. Y cuando alguien pregunte por el cuerpo del poeta, mostraremos una habitación llena de monedas de oro. Sí, sí. Cantante franco-alemana. ¿Había visto un texto ahí, un poema ahí para la próxima? Sí, sí. Son poemas míos que ella musica y canta, yo creo que con fortuna. Atleta de mí mismo, corporal hasta con mis palabras, amé tanta belleza y te salvé. Comienzo por producir mis deseos, amplias lunas mojadas por la certera lluvia. Sangrante taciturno, besé tu nombre oscuro entre las piedras. Blanca espuma de tu rabia.
otra. ¿Qué harán? ¿Qué harán conmigo? ¿Qué harán, querida? Escribirán postales donde estás, donde el progreso se come los paisajes. Escribirán acaso grandes poemas para que me olvidarán entre los desaparecidos, me darán un lugar anónimo entre los muertos. ¿Qué dirán? ¿Qué harán conmigo? Que ya no existe, no tengo patria, ni religión, ni dioses. ¿Qué harán con mis tambores de locura? ¿Cómo apagarán el incendio de mi canto? ¿A quién le pedirán que condenen tanta libertad? ¿Qué harán conmigo? Conmigo que no quiero volver. Tengo vicios sencillos, quiero quedarme en mi casa, en Madrid. Mis amores. Si nos dejamos invadir por la decadencia llegará a nuestros músculos. Lindo es darse cuenta que uno es un hombre maduro. 40 años, una flor que se desgarra en la mirada. No está mal proponerse una nueva vida precisamente en el ocaso de las ilusiones. Un hombre que ya no corre tras el pan, que ya no corre tras las caricias amadas de la noche, que ya no corre, que ya no mira atrás. Detenida está ahora la vida entre mis brazos, y en ese instante, sublime detención donde la carne es todo el pasado, nombro
una nueva visión para mis ojos. Garganta alucinada, mi próxima palabra será mi destino. Poesía, mineral sangrante, joya descuartizada para que a todos tocara su milagro. Palabra rota, un poema en sí mismo, espejo delirante, violines y rocío. Nota fuera del alcance de la imagen, palabra cantilada, pequeño mito desvalido de la imagen del mar haciéndose pedazos en mi voz. Yo siempre estoy en medio, señores. Dale. No me maltrates más. ¿Eso que se cae? ¿No un poco aquí? No me maltrates más. Bésame un poco aquí. Mira mis labios desiertos para ti. Mira mis ojos brillando para ti. Todo mi amor es solo para ti. Todo mi amor es acércate, déjame ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, déjame ser, olvídate de tu niñez, donde el dolor reinaba y no me pegues aquí, aléjate, mira mis labios desiertos para ti, mira mis ojos brillando para ti, acércate, deja de ser. Olvídate de tu mujer, donde el dolor reinaba y no me pegues más. Acércate, deja de ser, olvídate. Entonces hacemos casi feliz, casi. Sí.
¿Por qué no pasan el vino solo en borracha, che? Sí, ¿no? ¿Un poquito de comida? Un poquito de comida. A ver, da la orden, hijo, da la orden. Ya me emborraché, tomé un poco de té. La fuerte. María será nuestro único fermento. Y la María será nuestro único fermento. Soy casi feliz. Canción desesperada y festejo el ni de angustia cuando sueño. Soy como un enamorado que le convence a una flor pidiéndole milagros en el campo del amor, pidiéndole milagros. Pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Es el amor y no yo, dice la pequeña flor, el que sostiene y dirige los milagros del amor. Destaparé tus oídos y en tus ojos pondré luz, y el milagro de tu piel es tarea de tu amante. Feliz.
de Fabián esta noche. Soy casi feliz. ¡Bravo! Muchas gracias. Salud, felicidades, Fabi. ¡Viva los 40! ¡Viva los 40! ¡Bravo! ¡Hurra, hurra! Ya que no me llaman, vengo. A ver, ¿usted quiere que lea algo? Porque si no hago publicidad del último libro de la editorial Grupo Cero, las entrevistas a Miguel Oscar Menaso del 2002. 12, 19, 17 años, ¿no? Es 2002, sí. Debo decir que son más jóvenes que nosotros. Estas palabras, estas cosas. Así que... Lee la quinta entrevista. La quinta entrevista. Se lo puede llevar a Amelia. Bueno, un fragmento de la entrevista del 3 de marzo de 2002. Digo fragmento porque esto tiene su telita. Miguel Oscar Menaso. Me enteré por los medios de difusión de masas de tres cosas que quiero que me informen. Primero, ¿cómo es posible que con todo lo que hay que trabajar ustedes hayan abierto un espacio poético los domingos a las 18 horas de la tarde cuando la gente quiere estar con su familia reposando? Yo no sé qué quieren de la gente, no lo puedo entender. Eso por un lado, me responde todas las preguntas juntas, vaya anotando. La otra cosa es que quiero felicitarla porque me enteré de que usted cumple 40 años. ¡Cómo, Fabián! ¡Ay, qué jóvenes éramos! Bueno, yo creía que era una jovenzuela de 23 la que me estaba haciendo la entrevista y he recibido en mi casa la invitación a la fiesta de su 40 cumpleaños y eso, la verdad, me tranquilizó un poco. Y después la noticia que le quiero dar a todo el pueblo español desde las páginas sublimes de Indio Gris es que parece que le van a dar el premio a la Mujer Trabajadora 2002. Debe sentirse orgullosa usted, ¿o no? Carmen Salamanca, claro. Menaza, ¿o era algo que esperaba? Carmen, no, no lo esperaba. Menaza, ¿era algo que habían arreglado previamente con usted los organizadores? ¿O la tomó por sorpresa? ¡Virginia! ¿Qué? Mira, mira lo que me trajiste, mira lo que me trajiste. Dale. Estaba preparando otro. No, te lo estás comiendo vos. No, no, no. No, no. Ese es para vos. Esto es un paréntesis que no está en el libro, no son los textos. Ay, lo de la zanahoria no. No coló. No coló. Carmen, me tomó de sorpresa y es más, me resistí un poco a aceptarlo porque a uno le dan este premio, le cuelgan el cartelito y entonces la exigencia de aquí a que me muera va a ser en relación a ese premio. Menaza, ¿y usted qué preferiría? ¿Ser una puta escandinava en lugar de una mujer trabajadora? Carmen, lo que yo prefiero a estas alturas de mi vida, 40 años, no tiene mucho que ver. Qué bien, qué mierda. Que yo le pide todo igual. Claro. Sí.
vida ya está hecha. Tengo que hacerme dueña de lo que se supone que tengo en este momento. A los 40 años, qué fanfarrona la vida hecha. Qué envidia me da. La verdad, no sé si me han estropeado la vida o me la han salvado, teniendo en cuenta que a partir de ahora tengo que rellenar ese título. El pequeño detalle de los recitales del domingo que usted dice va en coherencia con este tema. Está buenísimo. Menaza. Usted dice que ustedes piensan, el que trabaja, trabaja, y el que no trabaja, que se joda. ¿Ustedes piensan así, Carmen? Es que el que trabaja también se jode. Lo de joderse es inherente a la vida humana. Pero los efectos son muy diferentes si uno trabaja o si uno no trabaja. Quiero decir que todo cuesta un trabajo, tanto trabajar como no trabajar. ¿Quién era el que decía, hay que ver la cantidad de dinero que cuesta ser pobre? La cantidad de trabajo que cuesta no trabajar es otro tipo de trabajo, menos productivo, menos premiado, menos... No sé, pero me hago el artista, me hago el artista. Está bien, no tengo suerte. A mí me viene a hacer la entrevista a usted, que es una trabajadora por moneditas, por céntimos. ¿Qué le pagan por directora? Bueno, director es Menaza, pero usted es el alma. Por secretaria de redacción de la revista Las 2000 y una noches. ¿Cuánto le pagan? Carmen, eso no está estipulado como ítem. Menaza, ¿y a quién beneficia con eso? Carmen, me beneficio a mí. La revista beneficia a un montón de gente, a media humanidad. Menaza. ¡Media humanidad! ¡Me pareció mucha gente! Carmen, ¿cómo que? ¿Es que usted solo cuenta a los que la han visto hasta ahora, pero no cuenta a los que les toca verla de aquí a que la revista siga existiendo? Menaza, ¿usted piensa que esta entrevista va a beneficiar a la revista Indio Gris? Carmen, no lo sé, porque es una entrevista a la inversa, es decir, al revés. Menaza, ¿cómo era? Carmen, yo le tenía que preguntar a usted y usted me está preguntando a mí todo el rato. Menaza, pregúnteme. Carmen, no, si yo estoy siendo muy, muy bien entrevistada. Menaza, lo que yo quiero decir es, digamos algo de la verdad de lo que sintió cuando le comunicaron que iba a ser diagnosticada como la mujer trabajadora del 2002. Carmen, algo de la verdad. Menaza, algo, alguna gotita de verdad, amor mío. Varios hombres murieron este siglo pidiéndole verdad a las mujeres. Por eso es que yo le pido verdad, sabiendo que es una cosa muy difícil. Pero como la siento jugada con la palabra, con la poesía, Carmen. Bueno, no sé si es lo que esperaba oír, pero sentí unas ganas tremendas de salir corriendo. Carmen. O sea, Menaza, ¿hacia qué lugar? Carmen, hacia el fondo de la tierra. Menaza, más madre que el centro de la tierra no hay. Carmen, yo no quería decirlo porque esto es una entrevista seria, pero Menaza dice, a la concha de mi madre. Sí, de esconderme. Menaza, ¿de esconderse de qué? Carmen, de ser una mujer que habla, porque voy a tener que decir un discurso. Menaza, bueno, usted le llamará discursito, pero lo que diga ese día lo va a tener que arrastrar por lo menos la próxima década. Carmen, lo está arreglando. Menaza, ¿que estoy arruinando el cuadro? Carmen, el cuadro está quedando precioso. En el fondo, uno tiene que responsabilizarse. No se puede huir de las palabras pronunciadas. Tampoco se puede huir de las que uno calla. Pero puede pensar que está huyendo de lo que calla, que es eficaz la huida. Pero de lo que uno dice, no se puede huir. Además, es una responsabilidad porque... ¿Por qué? Carmen, porque hay un montón de mujeres que tienen que hablar, que pueden trabajar, que están esperando una señal aunque no lo sepan. Hay un montón de mujeres que están esperando que alguien les diga
¡Chicas, adelante! ¡A trabajar! Y yo, no sé si yo, pero la premiada de este año tiene que decir eso en su discurso. Echarse atrás después es más difícil. Por ejemplo, yo había visto aquí en las 2001 noches, porque el otro día me dijo que a ver cuándo leía su obra, y yo su obra ya la estoy leyendo. Al abrir las 2001 noches encontré esta frase. Porque no es que pensando se hizo mi hombre. Todo lo que toqué de humano y de verdad lo conseguí escribiendo. Menaza. La gente en realidad, para poder tocar la humanidad, a veces hasta se suicida. Mata al compañero, parte en cuatro fragmentos desiguales a su amante. Todo para encontrar la verdad, que es sencilla. Se puede encontrar en un beso, un día hacer el amor de una manera heterodoxa. Que el profundo hielo que ataca permanentemente todas las relaciones humanas, enfriándolas, no proviene de ninguna exterioridad, de ningún otro planeta. Proviene del modo de hablar de los ciudadanos. Así que si usted quiere enseñarle algo a las mujeres, enséñeles a hablar de otra manera, a como hablan actualmente, y la nombramos diosa del mar. Diosa del mar. Carmen, todo lo que toqué de humano y de verdad es esa verdad a la que se refería cuando me preguntaba. Menaza. Estábamos hablando de que el hombre es capaz de hacer cualquier cosa creyendo que va a tocar la humanidad, cuando la humanidad son los libros que nos anteceden. La única verdad posible para mí está en algún libro anterior a mí. El hombre no puede inventar la vida. La vida la inventa la escritura y después el hombre trata tímidamente de vivirla. Y en su repiquetear la lluvia habla de ti. Remordimiento de saber que por mi culpa nunca, nunca te veré. El tipo lo sabía, que era por su culpa. Y nada. Carmen. Parecería que en su obra escrita, parecería que en su obra la escritura y el amor andan unidos. Hay un párrafo aquí que me parece una carta de amor. Párrafo. A veces estabas un poco distraída, contando las estrellas, escuchando mis versos. ¿Cómo te gustaban mis versos? A mí me gustaba que fueran mis versos y no yo quienes te fueran conquistando. Si te enamorabas de mi poesía, yo sería un gran poeta. Solo para que te quedaras a mi lado, contemplando tu obra maestra. Este escritor, todo del tiempo, todo de las lágrimas. Menaza. ¿Qué quiere que le diga? Le digo que cuando usted lee eso, siento que usted me lo está diciendo a mí y digo, yo con esa mina me voy. Perdón, por la tos, tendría que estar en la cama, pero vine a actuar los festejos. ¿En la cama haciendo qué? Nada, descansar, recuperar. Por primera vez en mi vida. Chico, ya tiene 40 años, yo tengo 80 años ya. No, 80 años. No, 79. Mira, a todos hemos crecido. Hasta Norma. Hasta Norma. Oh, hasta Fabián, mírale, pobrecita, mi nene. Vale, Carmen, quiere decir que la escritura no es de nadie. Este es el párrafo de contraportada. Menaza, que está escrito, que sirve para todos, que eso es vida. Yo lo hice para que usted cayera a mis pies y usted, en lugar de caer a mis pies, me trae la frase y me la dice a mí, con lo cual ha conseguido conquistar mi corazón con una frase que no era suya, pero tampoco mía, porque si era mía, ¿cómo usted iba a conquistar mi corazón? Carmen, claro. Menaza, no estarán filmando esta asquerosidad que estoy haciendo, público. El cuerpo de la mujer, las caderas son como una boca.
amenaza. Mamita, qué concha que tenés. Un tiburón que se lo traga todo muy bien. La gente con esta entrevista va a pensar, mira, estuvieron bailando. Ahora no solo pintan, sino que también bailan por la mañana temprano. Carmen, el otro día nos contaba que le habían dicho, libertad o dignidad. Eso de la libertad también tiene sus vueltas, me imagino, porque me encontré con otro escrito en las 2001 noches que es como una sesión de psicoanálisis. Él me lo dijo con sinceridad. No quiero ser mortal, quiero ser libre. Y yo, con un dejo de nostalgia por mi propia juventud, le aconsejé que se psicoanalizara 4 veces por semana. ¿Qué libertad es la que hay que elegir y qué libertad la que está compuesta a la muerte? Contrapuesta a la muerte, perdón. Contrapuesta a la muerte. Compuesta. Menas. Usted quiere una receta de cocina, como sus benditos telespectadores, pero no la hay. A ver, dígame en qué estábamos y yo le voy a dar una enseñanza. Carmen. No quiero morir, quiero ser libre. Menas. La primera pregunta que te haría un filósofo cualquiera, aún uno español, que dicen que no existen, pero yo voy a reivindicarlos porque dicen que en Europa no hay filósofos españoles. Pero dígame por dónde voy, usted me deja muy sola. Carmen, no quiero morir, quiero ser libre. Menaza. Cualquier filósofo, primero de todo, preguntaría, ¿libre de qué? ¿Libertad para qué? ¿Libertad con quién? Carmen. ¿Y a costa de qué? Menaza. Y por último, ¿va a ser libertad para todos o solo para usted? Y además, si usted quiere libertad cívica para desvincularse de los vínculos que la sostienen viva, morirá. Definámonos, rebobinemos. Carmen. Que la libertad tiene un límite, el límite de lo humano. Que no es esa libertad de la que hablaba usted el otro día. Menaza. Resulta que un esquiador, no este que se drogó, otro que no se drogó, vence un récord imposible de ser vencido. Yo siento que todos los seres humanos, también yo, hemos tenido la libertad de tener un esquiador que batiera el récord anterior, mostrándonos que la humanidad sigue avanzando. Esa libertad. Viene hoy por la tarde el mejor jugador de fútbol y hace un golazo de esos que no se pueden hacer y lo hace. Ahí el hombre es libre de haber hecho esa maravilla, como cuando usted escribe un buen poema. Carmen, ¿quiere decir que la libertad tiene que ser social, no hay libertad individual? Verás, ¿qué quiere decir libertad individual? Quizá decir algo que yo no entiendo. Carmen, que no existe libertad sino otros. Menaza. Ahora está mejor hecha la pregunta. ¿Libertad de qué? Menaza. ¿Qué? Perdón. Carmen. Es que, Carmen, libertad de culto, libertad de expresión. Es que se cruzan los... En fin. Menaza, hay una obra de teatro o una novela, un cuento que nosotros publicamos en una revista del 74, donde en un barco uno está a punto de morir por otros que le dicen ¡luchamos por la libertad! Y el que está a punto de matar, que también tenía armas, les pregunta ¿de qué libertad? Y entonces, mientras los otros se entretienen respondiéndole, este los mata a todos. De esta novela se estaba acordando, ¿no? Carmen, sí. Menaza, una pregunta fundamental. ¿Usted cree que el premio que va a recibir a la mujer trabajadora se lo debe a su mamá, a su papá o, por ejemplo, al Grupo Cero? Carmen, creo que se lo debo al Grupo Cero. Es más, no lo creo. ¡Se lo debo al Grupo Cero! Menaza, si el Grupo Cero no le va a cobrar. Carmen, bueno, pero existe algo que se llama deuda simbólica. Menaza, tenga cuidado, que si vencen los psiquiatras, a usted la llevan presa. Carmen, claro, a mí me han dado algo que no lo puedo devolver de la misma manera ni a la misma persona. Es un don, como la escritura. Solo se puede devolver a otros. Menaza,
Aprovechando esa teorización, digamos que usted no tiene por qué hacerme ningún favorcito a mí. Podríamos caer en esos extremos. Carmen, ¿por qué en esos extremos? ¿Porque le he dicho que hay que devolverlo a otro? No es así. Carmen, pero usted cuando no es el que enseña también... ¿Usted qué? Pero usted cuando no es el que enseña también es otro. Uno no es. Uno está en una determinada función. Menasa, ahora me está haciendo pasar vergüenza. Como si yo no supiera eso. Carmen, si no le tuviera que devolver, usted no sería humano. ¿Cómo que no le tengo que devolver? Usted también es otros. Menasa, en el cuadro estoy haciendo una procesión de cuatro religiones conjuntas, que es en lo que sueña la mujer mientras con esta mano se hace la paja. Este brazo que le llega justo aquí. Ve cosas raras, por ejemplo, una manifestación judío-cristiana-musulmana aquí. Público. Una cara totalmente de dolor, dice el público. Menasa. Entonces, ahora una especie de sol ciego que no es otra cosa que otra fantasía. Se llama Duerme tranquila la nena. Carmen, usted me pregunta por el premio como si me lo dieran a mí y yo estuviera sola. También es algo grupal. Yo soy un producto grupal. Menasa. Usted, para dirigir la editorial del Grupo Cero, que es una editorial de la cual usted es gerente, ¿de cuántos empleados dispone? Carmen, 4 o 5. Menasa, es decir, que por el trabajo usted va a terminar abandonando la poesía. Carmen, no es incompatible. Menasa, pero hace mucho que no publica usted, hace como 2 años. Carmen, casi 3. Voy a publicar ahora un libro. Menasa. ¡Ah! Parecía que estaba muerta. Porque cuando un poeta joven deja de publicar 3 o 4 años, la gente se cree que desapareció. Carmen, estaba pensando, concentrando, haciendo la tarea. Menasa. Pobre la mujer del cuadro. Se puede llamar parto anterior extremo. Carmen, que no. Es la mujer trabajadora del 2002, antes de recibir el premio. Menasa. Descansando. Carmen, sí, antes sufría y ahora descansa, ¿no? Menasa, ustedes no se preocupen, que mientras dure el contrato que tengo con el Grupo Cero, la verdad, no voy a ganar mucho dinero, así que no voy a huir a otras tierras, porque estoy pintando para que usted pueda vivir mejor y tenga tiempo para estudiar. Y con esto en mi cuarto... Esa aquella tendría que estar acá, ¿eh? ¡Ay, menaza! Todo el mundo come, come. Pero si ya no queda nada aquí. Jamón, ¿qué? No, no quiero nada. No, no, mentira, mentira, está bromeando. Che, ¿te gustó el poema de los 40 años, no? Sí. ¿Eh? ¿Qué hora es? También tuviste 40. 9 menos 25. ¿Qué hora? 9 menos 25. A la 10 llega. Es el más joven. No la vamos a poder esperar. ¿Qué pasa o no? Elena vuelve esta noche. A las 10 llega. A las 10, por eso. A las 10 menos cuarto creo que llega el tren. Sí. Por eso, sí. Aquí a las 10. Bueno, no hay problema. La tarta. Que venga a casa. Una, ¿no? ¿Cuántas cucharadas de quejara de poto la podía? ¿De qué jarabe? ¿Cómo? ¿De qué jarabe? ¿De qué jarabe? ¿De qué vos recomendás? ¿De grana? Sí. Sí. No, tomar 3, 4 veces, 5 veces. ¿Estás segura? 5 veces. Elena dice, puede encantar y bailar hasta que llegue. No puede, no puede. Sí.
Sacher. Sacher, dice Sacher sin gluten. Sin gluten y sin lactosa. Sacher es chocolate, es todo chocolate. Sí, Sacher. Las velitas. Las velitas son las. Ahí está. Alejandra, me cojo la bolsita. Ahí está, ¿no? ¿Así es? Sí. ¿Quieres mechero? Sí. Hay que cantar rápido, ¿eh? Perfectamente. ¡Carmen! ¿Carmen? No, al aparato. ¡Cumpleaños feliz! Un cuchillito, porfa. No lo cortamos. Normal, soplado también las velas, ¿eh? Normal, cortado las velas. Ya te soplaron, mira. La contraportada. Sí. ¿Ves que aquí sopla y así? Sí. Abrí un sobre para Fabi. Sí, hay un sobre abierto para Fabi. Carmen, ¿lo tienes todavía? Sí. La café. ¡Uy, qué maravilla! ¿Qué es eso? ¡De chocolate! ¡Mamma mía! Para chuparse los dedos de los pies. O sea, no los de las manos, los de los pies. Para chuparse los dedos de los pies. Si queréis más sanguchitos, serviros. Claro. A ver, ¿alguien más quiere utilizar el sobre abierto al efecto? El dinero del sobre es para la publicación del libro de poemas que voy a publicar ahora. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Cántate una cancioncita. De acuerdo. Te acompañamos. A capela, sin guitarra. Bueno, eso está muy difícil. Ah, vale. Chocolate amargo, parece. Sí. Mejor, ese no engorda. Dame un poquito. Sí. Bueno, gracias. Bueno,